empezar la búsqueda operativa. Estos sectores van a intentar revivir de manera desesperada todos los motivos ideológicos que son absurdos y todos los motivos de la lucha cultural alrededor de la vida que no son más que intentos de distraer a la población del problema central, el dilema central de estas elecciones, y es la lucha contra la corrupción y la posibilidad de tener un gobierno que va a luchar contra la corrupción o un gobierno que va a ser una extensión de este sistema de cooptación corrupta que tenemos desde hace décadas. Nosotros vamos a generar las condiciones para que el trabajo de ellos pueda continuar de manera libre. Un ejecutivo que ya no va a perseguir a la gente, que no va a intentar utilizar las instituciones de justicia para criminalizar, acosar o encarcelar. Que beneficia marginalmente a la economía nacional, que no conviene hacer ese tipo de minería, como por ejemplo lo ha hecho Costa Rica. Dentro de los objetivos fundamentales que Guatemala necesita, que nosotros entendemos como fundamentales, es la democracia, el Estado de Derecho, la preservación de principios de derecho que a nivel internacional es el derecho internacional. Nosotros, nuestra política exterior va a estar fundamentada en contribuir a generar un sistema internacional que proteja y fomente las medidas democráticas y la vigencia del derecho internacional y las medidas democráticas dentro de los países. Nosotros lo primero que vamos a hacer es un ejercicio con los guatemaltecos que más entienden cómo funciona la corrupción hoy, que son los guatemaltecos en el exilio. El exilio de jueces, de fiscales, de abogados. La gente que ha sufrido el embate del aparato de la corrupción en este momento. Con ellos vamos a tener una serie de reuniones y asesorarnos para entender de qué manera podemos montar esta estrategia, porque tenemos que avanzar a un sistema nacional anticorrupción.